En el final de la primera vuelta, le entregué una carta a los colombianos, firmada y autenticada ante notario. Allí asumo el compromiso con los gremios y asociaciones, con los medios de comunicación y con todo el pueblo colombiano, que en caso de ser elegido presidente, cumpliré con todos los programas que he presentado en la campaña. Nuestro país es muy grande. Algunas cartas las he enviado y otras, como ahora, las entrego personalmente. Mi objetivo al divulgar este documento es dejar en claro que no soy uno más de los tantos políticos que prometen y no cumplen. Soy un hombre de palabra que honra sus compromisos y que va a trabajar por una Colombia más justa y con mejores oportunidades para todos.